El campamento de verano de servicios sociales ya se ha clausurado con la participación de un centenar de niños y niñas de Coín. Este programa municipal de conciliación familiar para las vacaciones escolares se ha desarrollado en las instalaciones del Colegio Huertas Viejas a cargo del equipo de profesionales del Centro Meraki. La verdad que ha sido un campamento bastante divertido, a pesar de que ha sido 4 semanas y un día, se nos ha hecho súper corto. Los niños, la verdad, que han participado súper bien en él. El feedback que recibimos de la familia también es muy positivo. Así que estamos bastante contentas con el trabajo realizado y que los peques pues haya pasado este mes de julio lo más divertido posible y de la mejor manera aquí en el Colegio Huertas Viejas. El campamento de verano es un programa de conciliación familiar y de ocio para los pequeños en sus vacaciones que han disfrutado de actividades diversas. Jugar con las inteligencias de todo tipo, sobre todo con las emocionales, durante las distintas actividades que se han desarrollado durante este mes, tanto en las propias excursiones como en todo lo que se ha hecho aquí en este Colegio Huertas Viejas, que ha sido, digamos, el campo base donde han estado pues estos cerca de 100 niños que han podido disfrutar, como digo yo, de estas vacaciones de verano en el que los padres, como no puede ser de otra manera, tienen que compatibilizar su vida laboral con la personal y poder dejar a su hijo aquí durante las mañanas de este mes de julio, ¿no? Cuando evidentemente todo lo que es la oferta educativa reglada de los colegios pues descansan de cara al verano. Desde la organización ya se piensa en la edición del próximo verano, en la que se estudiará la introducción de novedades adaptadas a la demanda de las familias. Esperemos que en este mes de agosto lo disfruten ya con su familia, que también se lo merecen los más pequeños de cada casa, y por supuesto para el próximo año también ofertaremos muchas más plazas, porque es algo que nos han demandado los ciudadanos de Coín, aumentar el número de plazas de los 2 campamentos que ha ofertado el Ayuntamiento de Coín, por supuesto también con el aula matinal, que ya lo teníamos para este año, y valoraremos pues también el servicio de comedor y el del mes de agosto, que aunque es verdad que de aquí hacia atrás pues no había una alta demanda, en cualquier caso cuando comience el año que viene pues haremos un estudio de mercado para ver si los ciudadanos de Coín siguen demandando o no el campamento de verano de cara a agosto del año que viene.